Bien, buenas noches, bienvenidos a una nueva clase de emprendimiento y gestión para tercero de bachillerato. Vamos a recordar un poquito lo que conversábamos la semana pasada y el tema fue las fases del proceso de producción. ¿Qué nosotros analizábamos en estas fases del proceso de producción? ¿Qué recordamos? Teníamos que analizar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que necesitábamos para la creación de las empresas? Lo que son los recursos materiales, lo que son los recursos tecnológicos, lo que son los recursos humanos también. Entonces, lo importante era analizar para ver qué vamos a necesitar para crear el emprendimiento, para ver si es que el capital o el dinero que nosotros tenemos es el suficiente. O de pronto tendremos que realizar, ¿no es cierto?, un préstamo para poder llevar a cabo o iniciar nuestra empresa. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es o definir la inversión necesaria. ¿Qué significa esto? Pues que para iniciar nuestro emprendimiento es necesario que el emprendedor sepa ¿cuál es el costo de la inversión que le permitirá empezar las actividades operacionales? Para calcular el valor de la inversión, se deberá sumar, en este caso, el valor total de los recursos, el valor total de las actividades del proceso y el valor también de los imprevistos. Esta es la parte crucial del proyecto o plan de negocio. Es el valor económico o valor total de la inversión requerida para iniciar el negocio o para iniciar la empresa. Es también importante analizar los bienes que se requerirán para poner en marcha el emprendimiento. Por ejemplo, si es que yo voy voy a adquirir un terreno para la creación del negocio, ¿no es cierto?, del local en el cual vamos a trabajar. Yo voy a necesitar, si compro el terreno, de pronto de la obra civil. Voy a necesitar maquinaria, si es que mi negocio o mi emprendimiento va a ser de producción. Voy a necesitar comprar vehículos en el caso de que necesite transporte. ¿O qué pasa si es que mi empresa o mi emprendimiento se dedica, por ejemplo, al transporte de personas? ¿Sí? Equipos de computación, muebles y enseres, equipos de oficina. ¿Qué más podremos nosotros analizar y ver que necesitamos previo a la creación de un emprendimiento? Adicional a lo que tenemos aquí, ¿qué piensan que nos hará falta? Lugar específico, un lugar. Ya, perfecto. Si es que nosotros no compramos, ¿no es cierto?, el terreno, ¿sí? No compramos un terreno, necesitamos ver el local, el lugar, el cual vamos a rentar, ¿no es cierto?, para iniciar nuestro emprendimiento. Janet Belecela, nos indicó algo, no le escuchamos. Si nos repite, por favor. No, un local para poner cualquier cosa de un emprendimiento. Perfecto, gracias. El local. Perfecto. El personal. Muy bien. Vamos a recordar ahora qué eran los costos. ¿Quién recuerda qué eran los costos? El precio de lo que cuestan las cosas o el local o lo que va a invertir. ¿Ya? ¿Qué otro concepto tenemos de costos? ¿Alguien recuerda? ¿No? Bien. Cantidad que cuestan. El costo son los desembolsos de dinero que realiza la empresa para poder producir un bien, ¿sí? Por ejemplo, si es que mi empresa se dedica a la elaboración de pan, mi costo, ¿no es cierto? El costo de la materia prima que yo voy a adquirir va a ser la harina, el azúcar, los huevos que necesito para poder transformar en el producto, ¿no es cierto?
Si es que yo voy a realizar, por ejemplo, prendas de vestir, en este caso, la tela. Si yo voy a realizar muebles, necesito comprar la madera, ¿no es cierto? Entonces, el costo es el desembolso de dinero que se realiza, pero para poder producir un bien o un servicio. ¿Bien? ¿Qué son los gastos? Los gastos son los desembolsos o las salidas de dinero que realiza la empresa para poder llevar a cabo sus actividades. Y estas no se relacionan con el proceso de producción. Vamos a ver, ¿qué gasto? ¿Cuáles son los ejemplos de gasto entonces? ¿Cuáles serían unos ejemplos de gasto? Sería todo lo que se consume. Material de lo que se... Materia prima. No. Servicios básicos. Los servicios básicos, sí. ¿Ya? María José, ¿nos ayuda, por favor? Puede incluir ahí los sueldos a los trabajadores. Perfecto, los sueldos de los trabajadores. La materia prima en este caso, no, porque la materia prima vendría a ser mi costo. Costo. El costo, ¿sí? Bien. Otro ejemplo en el caso de los gastos es el pago del arriendo, independientemente, ¿no es cierto?, del proceso de producción. El pago de los servicios básicos, como nos mencionaban, el pago de los sueldos. Vamos a ver lo que es la clasificación entre los costos y los gastos. Los costos se clasifican en costos fijos, en costos variables y en costos semifijos. Y los gastos en gastos administrativos y gastos de ventas. Bien. Dentro de los costos fijos o los costos variables, ¿no es cierto? Nosotros podemos identificar que estos costos de producción son los que provienen ¿de qué? De la compra de la materia prima, aquí vamos a tener todos, el pago de la mano de obra, los costos indirectos de fabricación, por ejemplo, la compra de materias primas, la mano de obra del personal de producción, envases, embalajes, mantenimiento de maquinaria, pago de energía eléctrica, pago del arriendo del taller, entre otros. Todo esto son los costos fijos y variables. Un adecuado manejo de estos costos, pero, ojo, sin menoscabar o sin disminuir la calidad de los productos finales, permitirá tener un adecuado margen de rentabilidad. Por lo tanto, mejorará el beneficio económico en este caso, ¿sí? Si nosotros controlamos los costos, tanto fijos y variables, al momento de elaborar un producto, ¿sí? O al momento de comercializar un producto, ¿cuál es la ventaja que tendremos? Que el precio que nosotros pongamos como precio de venta puede ser competitivo, ¿sí? Va a ser mucho más competitivo que otros. Si mi costo es menor, mis costos fijos y mis costos variables, yo puedo disminuir incluso también mi margen de utilidad o mi margen de rentabilidad, ¿sí? Y de esta manera competir también con los otros negocios o las otras empresas que se dedican al mismo tema, a la elaboración o a la producción de estos bienes o servicios. Los costos totales, ¿cómo vamos a encontrarlos? Se calculan agrupándolos en costos fijos, en costos variables, y la suma de estos dos, con la suma de estos dos, vamos a encontrar nuestros costos totales. Entonces, ¿qué tenemos que analizar nosotros? Que tanto nuestros costos fijos y nuestros costos variables, ¿sí?, sean
bajos sean menores. ¿Para qué? Para poder competir con los demás productores o comercializadores de los diferentes productos. En el caso de las empresas de producción, ¿no es cierto? Nosotros tendremos que analizar la calidad de la materia prima con la cual vamos a elaborar cada uno de los productos. ¿Cómo analizamos o cómo controlamos los costos cuando somos una empresa de comercialización? No se le escuchó bien, señor Peralta. Haciendo una bodega para poder despachar. Ya, pero ¿qué más? ¿Qué necesitamos nosotros previo a obtener en nuestra bodega los productos? Tener una buena negociación o analizar las personas que nos van a entregar los productos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Para qué? Para que de esa manera yo pueda entregar o vender un producto de calidad, un producto con garantía, para que mis clientes, en este caso, también adquieran buenos productos, ¿sí? Entonces, en cualquiera de los dos casos, ya seamos productores o seamos comercializadores de un producto, pues tenemos que analizar los costos. ¿Preguntas? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. En este caso, es que uno se tiene mercadería. Más o menos, ¿cuánto sería el porcentaje de ganancia que debería tener uno como dueño? Se podría decir a lo que invierte. Bueno, primero tenemos que ver o tendríamos que analizar, ¿no es cierto?, más o menos el precio referencial del mercado. ¿Ya? Hay algunos productos, por ejemplo, que muchas personas tienen un porcentaje de rentabilidad, por ejemplo, del 10%, del 15%. ¿Pero de qué va a depender este porcentaje de rentabilidad? Del costo, obviamente, al cual usted adquiera sus productos, ¿sí? Y obviamente, un precio referencial del mercado. Listo, licenciada, gracias. Listo. Pero con un 10% de rentabilidad, licenciada, ¿se puede mantener su negocio? Yo creo que no. Yo creo que no. La regla dice que es del 25%. Eso justamente le iba a decir. Mire, muchas empresas ahora, por el tema de la pandemia, han bajado muchísimo su margen de rentabilidad o de utilidad. Pero ¿cómo es lo que ellos están manteniendo o está habiendo una pequeña utilidad por el volumen de ventas? ¿Por qué? Porque la gente adquiere, obviamente, mayor cantidad de sus productos. Ahora, lo ideal o lo óptimo, ¿no es cierto?, sería una utilidad de mínimo el 25% por producto. Si puedes realizarlo más porcentaje, mucho mejor. Pero el 25% es como un margen referencial que nos ayudaría, ¿no es cierto?, a solventar que todos los costos y los gastos en los cuales está incurriendo la empresa. Está bien. Recordemos ahora cuáles son los costos fijos. Los costos fijos son los que permanecen inalterables dentro del proceso de producción. Es decir, hay que pagarlos independientemente si existe o no existe producción, ¿sí? Por ejemplo, el arriendo de la maquinaria, depreciación de las máquinas, alquiler de la planta, sueldos o pago de la mano de obra, pago de internet. Todos estos costos fijos, ¿no es cierto?, que están relacionados con el proceso de producción, pero sí, los tenemos que cancelar independientemente si hay o no hay producción. Por ejemplo, en el caso del arriendo de maquinaria, muchas empresas no tienen el dinero suficiente como
para comprar una maquinaria, sino utilizan lo que es el arrendamiento mercantil. Van pagando como una renta de una maquinaria, ¿sí?, para poderla utilizar. Con algún tipo de cláusula que pagando un determinado valor después de un tiempo del contrato, la máquina puede ser de la empresa. Yo soy la dueña de esta maquinaria. Les arriendo a ustedes, que son la empresa que están yendo a trabajar. A mí no me interesaría, ¿no es cierto?, si es que ustedes producieron o no. A mí me tienen que pagar el alquiler o el arriendo de esa maquinaria. Ahora, ¿qué pasa si es que yo sí compré la maquinaria? Independientemente si es que yo produzco o no, la máquina se va depreciando. ¿Qué es la depreciación? Es la pérdida del valor comercial, ¿no es cierto? Es la pérdida del valor comercial de los activos fijos, en este caso, de lo que sería la maquinaria en este caso, ¿sí? El alquiler de la planta, pues yo alquilo un lugar para que funcione mi planta de producción, tengo que cancelarlo. Yo le contraté al personal para que realice los productos. Si este mes no hemos tenido pedidos, pues lamentablemente yo tendré que pagarle. La persona haya realizado o no haya realizado, ¿sí?, labores. El internet, los servicios básicos en este caso, ¿sí? Todos estos costos se deben cancelar, ¿no es cierto?, independientemente de que haya o no haya una producción. Ahora, recordemos cuáles son los costos variables. Los costos variables son los que cambian con relación al volumen de producción y de venta. Es decir, aumenta si aumenta la producción o las ventas, ¿sí? ¿Cuál sería uno de los ejemplos de los costos variables? A ver, ¿quién me puede decir un ejemplo de costo variable? Si produzco, por poner un ejemplo, 100 pares de zapatos mensualmente, pero un mes produzco 150. Ya, yo necesitaré que en este caso más materia prima. Prima, ¿no es cierto? Perfecto. Materia prima. Yo, como voy a producir los zapatos, necesito también la maquinaria, la electricidad. ¿Van a funcionar con electricidad? Pues necesito pagar más. Materiales indirectos utilizados. Mantenimiento también de la maquinaria. ¿Sí? Bien. Es labor del emprendedor controlar diariamente sus costos para que el margen de ventas sea mayor. Se debe establecer, como una política de la empresa, presupuestos de producción. El uso óptimo de la materia prima. Aquí hay algo muy importante. Nosotros, los años anteriores, habíamos analizado la importancia, por ejemplo, del personal que trabaja con nosotros que tenga una adecuada capacitación. ¿Qué pasa cuando las empresas contratan personas que no tienen experiencia, pero las mismas no son capacitadas adecuadamente? Suele suceder que la materia prima no es manejada de una manera correcta. Yo me puedo ahorrar en una mano de obra, en un sueldo, ¿no es cierto? Porque estoy contratando a una persona con menor experiencia o una persona sin experiencia. Pero ¿en dónde estoy teniendo problemas? En el manejo adecuado de la materia prima. Existen de pronto muchos desperdicios, existen daños, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la empresa no tuvo la precaución, o el emprendedor no tuvo la precaución de que de capacitar a la persona que vaya a realizar el proceso. Entonces, ¿qué me va a salir más caro? La materia prima. Me estoy disminuyendo de pronto en el costo, en lo que es la mano de obra, pero puedo aumentar en la materia prima. Por eso hay que controlar, ¿sí?
Control de cada unidad del producto al final del proceso. Es importante que una vez terminado el producto, nosotros lo analicemos, lo observemos y veamos si cumple con todas las características que la empresa ofrece a sus clientes. Si yo ofrezco un producto de calidad, yo ofrezco un producto con garantía, que tiene una materia prima de primera, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tengo que analizar? Ver que ese producto esté cumpliendo con lo que yo estoy ofreciendo al cliente, para que el momento que el cliente venga, compre el producto, ¿sí? No tenga inconveniente. El cliente vea también que mi producto es un producto de calidad. ¿Cómo se logra eso, licenciada, si la mano de obra calificada, o obviamente los empresarios o los que dueños de los negocios, no hacen lo correcto, que es ahora ya una persona con 5, 10 años, 15 años ya le quieren votar. A los 20 años mismo, la ley mismo lo dice. Entonces, ¿cómo logramos tener mano de obra calificada si no hacemos lo justo para que la gente obviamente se mantenga en sus puestos y le dé estabilidad laboral? Ese es uno de los principales problemas que incluso ahora está sucediendo con el tema de la inestabilidad económica que están viviendo las empresas, ¿no? Mucha gente, muchos empresarios tienen miedo, tienen ese temor, por ejemplo, de las personas, como usted indicaba, que tienen más de 20 años de trabajo. ¿Por qué? Porque luego tendrían que pagarles una jubilación patronal. Son presupuestos, ¿no es cierto? Es dinero que la empresa va a tener que asumir. Entonces, ¿qué es lo que comienzan a reemplazar al personal? A personal que realmente aprendió, dio lo mejor en su trabajo, ¿no es cierto? Y elaboraron productos, exacto. Pueden seguir dando durante mucho tiempo más la elaboración de productos de calidad. Pero muchas veces se analiza esa situación y pesa más, ¿no? Pesa más esta situación económica. No es lo mismo también ahora contratar una persona, por ejemplo, con experiencia, que una persona que yo le puedo capacitar. O muchas veces una persona recién graduado, incluso piden hasta solamente con estudios, por ejemplo, con un título de bachiller, ¿para qué? Para yo o el empresario formarle de acuerdo a qué, a los gustos de esa empresa, a las necesidades de la empresa. Son personas, ¿no es cierto?, que de pronto no van a decirle, no, esto no se hace así, porque desconocen del producto. Caso contrario, lo que sucede con una persona que ya tiene experiencia, ¿usted qué es lo que hace? Discutir, refutar algo que le está diciendo, o dar una opinión. Muchos empresarios no valoran eso. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque ayuda a crecer a la empresa. Pero mientras tanto, hay empresas que siguen dando, ¿no es cierto?, esa seguridad o esta estabilidad. Con las nuevas leyes o con las nuevas reformas laborales también, de pronto algunos de ustedes fueron despedidos, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de liquidación por la ley que se realizó o que se beneficiaron muchos de los empresarios por la pandemia. Y algunos ni siquiera lo hicieron porque realmente lo necesitaban, sino se aprovecharon de la situación y realizaron muchos despidos a personas sin ningún tipo de liquidación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces nosotros mismos, ¿sí?, hablando ya con personas, los que tienen negocios, los que son empresarios, tratamos mal a las personas y nos aprovechamos de la necesidad. Por eso hay que aprender a ser conscientes también y aplicar lo que es también una responsabilidad social empresarial. Recuerden que nosotros ya estudiamos esa parte, ¿no es cierto?
no solo velar por nuestros intereses, sino también por los de las personas que nos han ayudado a sacar adelante a nuestra empresa, a nuestros negocios. Señor Peralta, creo que me estaba yendo a decir algo. Sí, licenciado. En un negocio trabajan unas 5 o 6 personas y de pronto unas 3 personas van y demandan dentro de lo laboral. ¿No cree que ese negocio algún rato puede dar de quiebra porque todo lo que tenía para poder seguir trabajando, dándose la vuelta con la misma parte económica, le puede dar de quiebra al negocio? Claro, o sea, si es que hay demandas, varias demandas, ¿no es cierto?, de parte del personal, a una empresa le puede quebrar. Pero a ver, ¿por qué pueden haber las demandas? Si usted tiene todo en regla, si usted es justo con las cosas que debe realizar, por ejemplo, un pago de sueldos, un pago de beneficios sociales, un pago de seguridad social, no va a tener ninguna demanda, no va a tener problema. ¿Cuándo hay demandas? Cuando hay algo que no está bien. Un trabajador tampoco se lanza, ¿no es cierto?, a que a demandar si es que no está como que seguro de que puede ganar. Entonces siempre hay que hacer las cosas bien y tener también la documentación y los respaldos. Muchos empresarios, ¿sí?, tratan de evadir algunos tipos, ¿sí?, de beneficios o algunas obligaciones que como patronos las tienen que realizar. Pero no todas las personas o no todos los trabajadores son iguales. De pronto unos callarán o aceptarán todo. ¿Por qué? Pues la necesidad que tienen, ¿no es cierto?, de trabajar, de percibir un sueldo. Pero habrán otras personas de pronto más arriesgadas, más avezadas, y que van a decir, no, él nos está perjudicando. Y si yo puedo sacar un beneficio de eso también, lo hago. Claro, porque hay derechos de trabajadores también, licenciada. Exacto. Entonces, por eso le digo, hay muchas empresas que han tenido demandas grandes de personas, de los empleados. ¿Pero por qué? Porque algo está mal. Bien. Entonces, chicos, miren, es importante, ¿no es cierto?, que nosotros determinemos esta inversión inicial que vamos a necesitar, ¿no es cierto?, al momento de la creación de las empresas, ¿para qué? Para saber exactamente qué es lo que voy a necesitar. El dinero que voy a necesitar para poder arrancar mi empresa. Comenzar de una manera adecuada, haciendo las cosas bien, haciendo las cosas de forma correcta, sin perjudicarnos nosotros mismos como empresarios, ¿no es cierto? Y tampoco perjudicando a nuestros trabajadores y a los clientes, que es lo más importante. De esa manera se logra tener una posición en el mercado. Si nosotros analizamos, incluso hay algunas empresas que además de tener un costo un poco elevado, siguen manteniéndose en el mercado. Analizábamos en la clase anterior con otro de los cursos el ejemplo de pasa. Si nosotros vemos los productos de pasa, son productos de calidad. A un precio no tan económico, ¿no es cierto? Los productos de pasa son productos un poco costosos. Pero ¿qué es lo que nos demuestran esos productos? Calidad. Nosotros compramos sus productos y estamos seguros que son de excelente calidad. Pasa no solo produce ya, no solo elabora productos terminados, las prendas de vestir. También elabora lo que es materia prima para que otras personas puedan
elaborar sus productos. Elásticos, cintas, encajes, hilos y algunos otros productos, ¿no es cierto? Pero son productos de calidad. Una pregunta, licenciada. No le, señor Peralta, no se le escucha bien. Una preguntita, licenciada. Dígame. Sí. Si yo pongo un negocio, para mí al principio va a ser bien duro hasta tener clientela y poder dar a conocer el producto, lo que sea. Una empresa, un negocio, ¿a qué tiempo más o menos se estabiliza? Porque yo salgo hoy con un negocio, con promoción, o qué sé, me imagino que yo voy adentro del mes pagar empleados, pagar seguro, pagar todo, y si no tengo muchas ventas, ¿qué pasaría con un negocio? No me estabilizo bien y me voy de quiebra. ¿Qué tengo que hacer para poder yo tener unas buenas ventas? O sea, ¿cuál sería la recomendación suya para el rato que instale un negocio? A ver, primero, ¿no es cierto? Como hemos venido analizando o estudiando cada una de las semanas, primero tengo que ver qué tipo de negocio es el que yo me voy a poner. Analizar, ¿no es cierto?, si el producto o el servicio que yo voy a brindar, ¿sí?, que yo voy a brindar, va a tener una acogida. Si yo observo que la idea que yo tengo no va a ser la apropiada, no me lanzo, como por decir, a la deriva y a ponerme un negocio, un emprendimiento, ¿sí? Por eso es importante lo que nosotros analizamos en realizar el estudio de mercado. Ahora, si yo realizo un estudio de mercado y veo que mi negocio, que mi emprendimiento sí está teniendo una acogida, tengo que ver primero qué tipo de empresa soy. ¿Producción, comercialización o de servicios? En cada uno de ellos, la calidad de los productos tiene que ser buena. Si yo tengo un producto bueno a un buen precio, voy a lograr estabilizarme en el mercado. Pero si yo tengo un producto de mala calidad, en el cual viene un cliente, me compra una vez, dos veces, y se da cuenta que mi producto, mi servicio, no es de buena calidad, no va a regresar. ¿Cómo me estabilizo en el mercado? Entonces, de quién también depende mucho de la suerte de los negocios, es de los emprendedores. El analizar correctamente las personas con las cuales vamos a trabajar. Nosotros habíamos visto, ¿no es cierto?, que debemos rodearnos de personas que nos ayuden, que sumen a nuestro emprendimiento.